czy na misji? Parę sekund. Misji 4 sekundy to jest to minimum. Dają mięcho. Se mata al cerdo, se le corta la pierna, se le quema y después se mete un día en sal por cada kilo. O sea, si tiene 8 kilos, 8 días. Después se limpian con agua y se secan. 4 años secando. Esto es como el vino. Po raz kolejny tutaj siedzi i na mnie czeka. Tutaj wszyscy ci biegnący stoją i tam jest figurka San Fermín. A cantar qué? Aquí, con los periódicos, el periódico ahí. San Fermín, venimos por ser nuestro patrón. Nos vive en el entierro, dándonos su bendición. Esa, ahí está. Son, y en son espera, hasta luego. Esto lo tiene. Es para mis alumnos, ¿vale? Que soy profe. Yo corrí el encierro. Sí, ¿dos veces? No, bastantes, 20 veces. La última, de ahí, en vez de correr para arriba con los toros, abajo. Yo corrí, toros, venid. Me aparté y los toros pasaban. ¿Estoy loco? No. ¿Cuánto riesgo creéis? ¿Cuánto riesgo? De 0 a 10. El reino de chocolate. También son muy típicos los caramelos de café con leche. Ajá. Aunque son diferentes marcas, pero bueno, esos son típicos aquí. El caramelo de café con leche. Es de julio, ¿sí? Sí, son 7 de julio, esas son las dos cafeteras. Uh-huh.
¿vale? El caserío, pero bueno, son todo caramelos de café con leche. Eso es así, lo más típico de aquí es eso. Y luego, bueno, pues el chocolate, que tiene muchísimo éxito, los chandríos. ¿Chandríos? Que es chandríos, que es como la rosquilla. Ajá. Es una especie de rosquilla, es frita. Y mi amigo me dice que estos son muy buenos. ¿El chocolate? Sí. ¿Esto? Sí. Sí, he probado unas veces y... ¿Esto o sí. esto? Este, con... Sí. Con chocolate. ¿El chocolate con almendra? Sí. Sí, sí, aquí... ¿Cómo lo llamas? Chocolate con almendra, chocolate con avellana. Ah, vale, ok. Sí, sí, eso es, la verdad es que aquí es que el chocolate se vende, vamos, en todo. Se le mete a todo el chocolate, es lo que más éxito tiene el chocolate. ¿El chocolate negro? Sí, es lo que más éxito tiene. ¿Qué te gusta más, con almendra o con avellana? Me da igual, todos son, son... ¿Cuánto vale? Está igual de bueno uno que otro. Pues, a ver, tendría que pensar, están a 12 el de avellana y a 13 el de almendra, creo que son el kilo, ¿eh? De almendra. De almendra. ¿Tú cuál? ¿Y este aquí? Esto es bollo, bollo de leche. Bollo de leche. Bollo de leche. Sí. Sí. A ver, vamos a ver. Comamos. Vamos. ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosita más? San Fermín. Estamos aquí, sí. Abrimos a la mañana de 9 a 2. ¿Y qué les parece la fiesta? ¿La fiesta? Sí. Bueno, pues aquí como todo el día, todo el día, todo el día y toda la noche hay aquí fiesta. Lo que pasa que, bueno, eso ya... No sé. Pero esta es... ¿Aquí y la tienda está abierta durante San Fermín o...? Sí, sí, a las mañanas está abierta, sí. A las tardes no, ¿eh? Pero a la mañana sí que abrimos. Durante el encierro no, ¿eh? Durante el encierro está obligado claro. a cerrar todo a cal y canto. Claro. O sea, está aquí todo, a las 6 de la mañana nos obligan a cerrar hasta... Es esta calle aquí, ¿no? Esta calle, sí. ¿Cuánto es? 3 por 10. He visto colas, mucha cola aquí. Que tienes bastante, sí, mucho cliente. Como estábamos en zona de mucho paso, pues... Hola, buenas tardes. No, buenas tardes. Gdzie lubił przebywać Hemingway? Ale, okej. Okay. Hola, perdona. Tenemos pregunta. ¿Dónde está Hemingway? Ay, pero ahora está cerrado. En invierno abrimos viernes, sábado y domingo. No, pero Ernest Hemingway, ¿dónde está? En el bar pequeño, pero está, está cerrado. Ok, ¿y él está ahí? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, es él, no, su estatua. Pero abrimos solo viernes, sábado y domingo en invierno. Okay, bueno. Vale. Bueno, muchas gracias. Huevos para cocinar. Vale, aquí son unos huevos ecológicos muy buenos. Serían estos. Los huevos ecológicos. Las gallinas están en libertad. Qué huevos bonitos. ¿Ves? Son diferentes unos a otros. Fantástico. Este, ¿cuáles son los productos más típicos de Galicia? De, ¿qué digo? De Pamplona. El más típico podría ser, por ejemplo, la chistorra. Que es lo más típico y lo más conocido. Uh-huh. Y luego aquí en esta tienda nos especializamos un poco en lo que es el queso. ¿Queso te enseño? Pero sí. Quizás dices Toma. Más sobre chistora. Sí, más. ¿Qué tipo ¿Qué es, de...? ¿Es un tipo de salchicha? Sí, digamos que será como una especie de salchicha. Es del cerdo. Mira, para que veáis, lleva magro y panceta de cerdo, pimentón, sal y ajo. Uh-huh. Es lo más, digamos, lo más típico, lo más conocido de aquí de Pamplona. Uh-huh. Vale. ¿Y quesos has dicho? Y luego el queso estaría. El queso el más autóctono de aquí, digamos, sería este. Equia. Y viene del Valle del Roncal y es de oveja. De oveja.
sería medio queso. ¡Qué bien huele! Este sería pues, lo que es el queso entero, ¿no? Ajá. Me encanta. Pero aquí arriba se puede ver algo también muy especial. El pacharán. Que creo que interesa a los polacos, ¿eh? Sí. El pacharán es una bebida que tiene 25 grados, no tiene mucho, pero se hace con una fruta que solo sale aquí en Navarra. ¿Qué es? Son las endrinas. ¿Endrinas? Las endrinas sería, mira, ¿ves este fruto? Endrinas. Ese es el fruto con el que se hace el pacharán. Ajá. Endrina. Endrina, no sé. Vale. Es como una frutita así roja, pequeña. ¿Ves? Bueno, roja. ¿Es agria? ¿Es dulce? ¿Surabina? Así es agria. Agria. O sea, ajá. Si la coges de la flor y te la comes, es agria. Sí, pero claro, luego macerado en anís. En anís, ajá. La fruta se convierte en pacharán. ¿Y qué sabor tiene? Dulce. Dulce. Muy dulce. Bien. Bueno. Y es, digamos, el elixir de los navarros, podría llamar. Bien. Elixir de los navarros. Vale, algo más muy típico de Navarra. Pues luego la legumbre, ¿no? Es, veis, alubia blanca, garbanzos, lentejas. El arroz integral, bueno, un poco más de alubias. Y luego muy típico también sería el pan. El pan hecho en horno de leña. Del horno de leña. ¿Lo veis? La barra pequeña. Qué bonito. Vicky.